Rainy days and Mondays always bring me down. Rainy days and Mondays always bring me down.
I want what the brother would be. It's an obligation, the only explanation I can find. It's the one that I find, it's the secret of love. Good evening, Miss. Good evening. Hello, hello. How was your weekend? Fine, me. How was your weekend? Teacher, you listen to me? Yes, I can listen. Yeah, okay. My weekend is great. I celebrate birthday. Oh, really? Congratulations. Say my daughter. Uh-huh. How old is she? She's 18, this her. Pardon? 18, 8. 18? No, 8. Ah. Sorry. 8 years old. Yes. Now she is going to second grade. Yes? She is going to second grade. Yes, yes. She. Okay. She already can read and write. Sorry, miss? She already can read and write. She already read and write well. Yes, yeah. Okay, I don't know, understand, but yes, she is reading and write. You have to buy her books according to her age, or download them for her to read, because the most she read, the most that she would like it. Yeah, she would. She like it. The Little Prince. Uh-huh. I am trying to pair the thing. It's not working. Or maybe the Zoom is not using it, because I can use it with YouTube and with Skype, but it's not working with Zoom. The handsets I have. Now. Teacher, this is the final week. This is this the model? Final, yes. This is the final. Oh, no. But I don't know if they keep the same group with the same teacher or if they change, because they already told me that I will go on with the same schedule. Okay. But they don't say anything. Hello.
Sorgi. Hello, hello, hello. Hola, hola. Hoy, sí, sí, sí. Hoy sí lo escucho. Sí. Can you listen to me? Yes. Okay. Now I said it. Now, well, let's start. Well, now we have lesson 5, and its name is, I guess that I haven't changed this, but it is about on the telephone. And repeat after me, be yourself. Be yourself. Especially. Especially, do not feign affection. Do not feign affection. Either be cynical about love. Neither be cynical about love. For in the face of all aridity and disenchantment, it is perennial as the grass. Neither be cynical about love, for in the face of all, hay cinco gentes, ahorita seis, y no están repitiendo. For in the face of all. Aridity and enchantment. It is perennial as the grass. It is as perennial as the grass. Okay, thank you. Los demás están repitiendo, solo escucho a una o tengo problema con el audio. Edwin está hablando. No. Yes, sir. Me acabo de conectar. Ahorita, okay. Me sí. Verónica. Yes, teacher. Okay, Rafael. Me acabo de conectar, teacher. Okay. Sí, es que quiero escuchar si los escucha a todos, porque solo estoy escuchando una. Y como estoy probando nuevos, porque ya me estaba dando problemas el anterior, entonces conseguí unos inalámbricos, supuestamente, pero los estoy probando. O sea, no están conectados con la computadora. Tienen alambre, pero no es alambre a la computadora. Ok. Lilian está teniendo problemas. Si quiere, desconecte el micrófono, lo que esté utilizando, y trabaje con el de la computadora o el teléfono, Lilian, para que podamos escuchar. Y si está teniendo problemas, se mutea. Ok. Now, ¿alguna duda o consulta con respecto al vocabulario aquí de la reflexión? No finjas el afecto. Ah, sí. Tampoco seas cínico en el amor o con respecto al amor. Acuérdense de neither, tampoco. O sea, no finjas el afecto y tampoco seas cínico con el amor. For in the face of all aridity and disenchantment, porque encarando cualquier aridity es así como estar en cualquier desierto y desencanto, it is perennial as the grass.
es perenne como la hierba. O sea, está hablando de que el amor es perenne como la hierba. Si ustedes se fijan, usted corta la hierba y cuando viene a sentir ya está otra vez crecida. ¿Verdad? Entonces, siempre donde crece hierba, siempre vuelve a crecer. Ok. Go ahead. Lesson 50. Please. Could you read it? Veronica? Okay, teacher. In this session, you will listen to a conversation between two people making plans. Future with present continuous and be going to are introduced. Okay, thank you. Entonces, las dos formas que vamos a estar viendo ahora son el presente continuo y el be going to. Para expresar planes a futuro. Now. Teacher. Dígame. Cuando usamos el will y el be going to, vaya, son dos cosas que se usan para el futuro, ¿verdad? Sí. Pero el will me imagino que es para algo más como seguro. Fíjese que según como me lo habían enseñado a mí, es que el will es que yo tengo la voluntad de hacer algo. Ajá. Y el be going to es cuando ya estoy segura que lo voy a hacer. Ah, ok. Yo también, ¿verdad?, tenía esa duda. Entonces, pero ambos se ocupan como para futuro, ¿verdad? Uh-huh. Independientemente. Pero, digamos, como yo podría decirle, I will go to Egypt. O sea, yo tengo la voluntad de que algún día quiero ir a Egipto. Pero eso será futuro, o sea, puedo ir, puedo no ir, ¿ok? Pero si yo le voy a decir, I am going to go to Egypt, significa que ya tengo hechas las reservas, ya tengo comprado el boleto y ya tengo hasta hechas las maletas. Ah, ok. O sea, ya estoy segura definitivo que me voy. Ajá. Exacto. Exacto. Ok, thank you. Vaya, ya sabes. Bien. Entonces, aquí vamos a ver dos personas haciendo planes. Necesito a Lynn y a Miguel. A mí, Miguel. ¿Tú, Miguel, and Lynn? Me, teacher. Ok, go ahead. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go to bowling? I love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. There is soccer match. Está a la par la C de la B, entonces me confundí, yeah. Pero no se preocupen, yo se los arreglo. Okay. Ajá. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow, some fine. I'm going to work until 5. So, let's go around 6. Okay, afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Okay. Lo que no dijo es si ella va a cocinar o si espera que él la invite. Ajá. Pues sí, porque cuando uno hace un plan, todo eso queda en el plan. Uh-huh. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta cocinar yo. En especial, Sí, estoy queriendo llegar a algo como más formal. Porque sí, ven que soy buena cocinando. Y dicen los hombres, cásate con una mujer que cocine bien. Porque con el tiempo, las mujeres, aunque sean bonitas,
se van envejeciendo, pero el hambre nunca se te va a quitar. Ah, buen consejo ese, Ticho. Now, five to lesson objective. Oh, ¿alguien más quiere? ¿Ya entró más gente? Sí, ya tenemos 14. ¿Alguien más quiere hacer la conversación? Mi teacher. Mi teacher. Ok, you are Miguel. Someone for Link? Hi, teacher. Ok, you go ahead with the other one. Hello. Dele. I am Link. Ok. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I am going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go 10. Tomorrow's some fine. I am going to work until 5. So let's go around 6. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Okay. Thank you. Now, if you notice here, that is a timeline. O sea, una línea de tiempo. A mí, cuando estamos viendo los tiempos de las oraciones, me gusta enseñarlas con líneas de tiempo, porque así se ubican más fácil de qué estamos hablando. Entonces, aquí si se fijan, el past, ¿verdad? Está antes. El present es el que está en el centro y el futuro es el que va a suceder. Entonces, estamos hablando del presente continuo. Entonces, el presente continuo empezó en el pasado, sigue en el presente y va hacia el futuro. ¿Ok? Ese es el presente continuo. ¿Alguna duda o consulta con respecto a eso? ¿No? Bien. Entonces, para armar el presente continuo, se usa dos verbos principales. O sea que para presente continuo siempre se va a ocupar dos verbos. Uno es el verbo to be y el otro es cualquier otro verbo en presente participio. Con terminación ing. El que termina en ing. O sea, a este present participle se le conoce como ing form, gerund o present participle. O sea, de cualquiera de las tres formas va a encontrar usted que se refiere a lo mismo. O sea, es el verbo que termina en ing. Entonces, siempre que estemos hablando de un presente continuo, vamos a ocupar el verbo to be en presente. O sea, am, is, are. Am para I am. Is para tercera persona del singular, que es he, she, and it. Y are para you. We, you, and they, ¿verdad? Are. Entonces, ¿dudas o consultas ahí? ¿No? No. Ok. No, teacher. Entonces, dice que para cuando finalicemos esta sesión, usted habrá aprendido cómo usar el futuro con el presente continuo y el be going to. O sea que vamos a utilizar el presente continuo para referirnos a cosas a futuro. O sea, como hacer planes. ¿Verdad? Entonces, repeat after me. By the end of this session. By the end of this session. You will have learned. You will have learned. How to use future. How to use future with the present continuous. With the present continuous. And be going to. And I'll be going to. Okay, aquí vamos. Entonces vamos con
El presente continuo, ahí, esas oraciones que están ahí, están en presente continuo. La primera es una interrogante, o sea, una pregunta. Pregunta. La otra es la respuesta, ¿verdad? Con going to. Y después sigue otra pregunta, pero esta es yes, no question. Y la respuesta, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos viendo? Una pregunta con abierto. WH question, que es una pregunta que cuando usted ocupa una WH question, recuerda que le dije que usted está pidiendo información. No la puede contestar solo como sí o como no, ¿verdad? En cambio, cuando es una yes, no question, es la respuesta más corta, ¿verdad? Entonces, repeat after me. What are you doing tonight? What are you doing tonight? I'm going to a soccer match. I'm going to a soccer match. Are you doing anything tomorrow? Are you doing anything tomorrow? No, I'm not. No, I'm not. Okay. Entonces, aquí tenemos con el be going to. O sea, este que vimos anteriormente era present continuous. O sea, verbo to be y el verbo en ing. Y este que está aquí es be going to. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí siempre vamos a ocupar el verbo to be en forma simple, siempre, en presente simple. Pero si en la estructura está going to. Entonces después va a ir un verbo en su forma simple. ¿Verdad? Porque estamos diciendo going to. Entonces después el verbo va en su forma simple. Entonces, what is she going to do tomorrow? What is she going to do tomorrow? She is going to work. She is going to work until five. Are they going to go bowling? Yes, they are. Acordémonos de lo que les he dicho del yes. No es yes. Yes. Ok. Entonces, fijémonos en la diferencia entre el uno y el otro. En el anterior se ocupa el verbo to be y el verbo en ing. En este se ocupa verbo to be, going to y el verbo en su forma simple. ¿Sí? Ok. ¿Estamos bien? Entonces, no entiendo mucho. Teacher, no entiendo mucho esa parte. Vaya, volvamos. Este es presente continuo. Ok. Entonces este va a ocupar el verbo to be y el verbo en ing. O sea, el verbo principal, el verbo del que nos estamos refiriendo va a estar en gerundio o en ing o en presente participio. Todo es lo mismo. O sea, ing. Entonces, si se fija, ahí dice, are you doing? Entonces, si yo estuviera diciendo esto en el siguiente, que es be going to, el be going to es para hablar netamente de futuro, así como dice el compañero, como que fuera will, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aquí vamos a ocupar el verbo to be. Going to es parte de la estructura. Y uh-huh. El verbo en su forma simple. Uh-huh. Entonces, si este anterior lo estuviéramos utilizando en el futuro, o sea, en el be going to, yo tendría que decir, what are you going to do tonight? Ah. ¿Sí? Tendría que ocupar el going to antes del do.
Y el do ya no llevaría el ing. El, ajá, correcto. Ajá, sí, sino que iría en su forma simple, porque iría después ajá. del tú. Entonces, are you going to do? ¿Hoy sí ya lo entendiste? Sí, pero los dos son siempre presente continuo. No, uno es presente continuo y el otro es futuro. Ah, pero ahorita okay. ambos los estamos utilizando para hacer planes a futuro. Ajá. O sea que para hablar de planes a futuro se puede ocupar el present continuous y se puede ocupar el be going to. ¿Ok? Ok, ok. ¿Hoy sí? Sí, sí. Sí, te Entonces, vamos con el, las time expressions. Repeat after me. Tonight. 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 Tomorrow. On Friday. This weekend. Next week. Esas son las time expressions que les enseñaron en la clase. Pero aquí les puse otras que también las pueden utilizar, siempre para hablar a futuro. Entonces dice, tomorrow. Tomorrow. Tomorrow es mañana. Y the day after tomorrow. The day after tomorrow. Eso es pasado mañana. The day after tomorrow es pasado mañana. Okay. Tomorrow morning. Tomorrow morning. Mañana en la mañana. Tomorrow afternoon. Tomorrow afternoon. Mañana en la tarde. In 5 years time. In five years time. O sea, en 5 años. In an hour. In an hour. In a week. In a week. Later. Later. Soon. Ese soon es bien relativo, más que todo cuando es una mujer la que lo está diciendo, que la mujer no sea yo. Porque cuando la mujer dice, ya en un segundo salgo, o ya voy a salir, soon voy a salir. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora? No, yo no. Yo vivo aquí con 3 hombrecitos y normalmente yo estoy lista antes que ellos. Pero hay uno que es más especial que otro. Pero pero eso es por como soy yo, ¿verdad? Por como soy yo. Entonces, in short. In short. Next year. Next week. Next Tuesday. Next Tuesday. In the future. On Monday. On Tuesday. Y ahí se puede decir cualquier día, y si es en la mañana o si es en la tarde, ¿verdad? On Monday morning, on Monday afternoon. On Wednesday morning, on Wednesday afternoon. O sea, pueden ocupar Friday. Cualquier día y decir si va a ser en la mañana o en la tarde. ¿Ok? Mm-hmm. Ok. Now. Future with present continuous and be going. Janari. Could you read it, please? Okay. With present continuous. Yeah. What are you doing tonight? I'm going to a soccer match. Are you doing anything tomorrow? No, I'm not. Okay, thank you. Now, Roberto Avendaño. Future with present continuous and be going to. Use when action in the future. You are certain that certain. Sometimes. You are certain. ¿Cómo? Perdón. You are certain that sometime is going to happen in the future. That something. Something. That okay. something.
is going to happen in the future. Again. Otra vez, por favor. You are certain that something is going to happen in the future. Excellent. Thank you. Bueno, entonces ese es el uso. Para planear acciones en el futuro o cuando usted está seguro de que algo va a suceder en el futuro. ¿Se acuerdan que les dije? La diferencia entre utilizar el will para futuro y el going to. Y el be going to para futuro. Cuando estamos seguros de que algo va a suceder, entonces be going to. ¿Ok? Now, main difference. Las principales diferencias. ¿Ok? Mauricio Garzona, could you read it, please? Okay. When making predictions, we do not use present continuous. Rather, we use be going to or will. Cuando se están haciendo predicciones, no utilizamos el presente continuo, sino que se ocupa be going to o will. ¿Verdad? Porque en predicciones no estamos seguros. Ajá. Rafael Flores, could you read it, please? Okay, teacher. Be going to make predictions. Watch out. You are going to break the glass. It's so cloudy. I think it's going to rain. Okay. Repeat it again, please. Watch out. Watch out. Mm-hmm. You are going to break the glass. You are going to break the glass. It's so cloudy. I think it's going to rain. Excellent. Thank you. Miren, yo no sé ustedes, pero miren esos hombres donde están caminando ahí. Es un puente en la China. Uh-huh. Que es un puente transparente. De vidrio. Y entonces, pero allí se puede ver todo hacia abajo. O sea, el precipicio. El pobre Chero ya no se quiere mover de ahí. Ay, Dios guarde. Ay, eso es cuando se tiene miedo a las alturas. Sí. A mí me parece interesante de ir. Bien. Entonces vamos con la forma del presente continuo, ¿verdad? Va sujeto, subject, plus verb to be, in simple form. No, in simple present. Verb to be in simple present, plus verb in ing. O sea, el sujeto, verbo to be en presente simple, y el verbo en ing. Entonces, ¿qué es el verbo to be en presente simple? Para I, ¿cuál utilizamos? ¿Del verbo to be? Para you. Are. Para he. Is. Para we. Are. Para she. Is. Excellent. Bien, entonces. She is watching a movie. Repeat. She is watching a movie. He is going to cook. Uh-huh. Si se fija, ahí está leyendo cuál es la orden antes de cocinarla. ¿Ok? Now. Ay, tan bello mi Chayan. Ok. be going to. Subject. Plus verb to be in simple present, plus going to, plus verb infinitive. Fíjense que aquí el verbo, el final, va en infinitivo. ¿Por qué? Porque va después de going to. O sea, se está ocupando el to. Acordémonos cuando vimos el verbo en infinitivo, se le ponía la partícula to antes del verbo, ¿sí?
Entonces, siempre que vamos a poner un verbo después de la partícula tú, va a ir en infinitivo. ¿Entendido? Uh-huh. Entonces, dígame. No, nada, no, nada. No. No, ok. Adonai Portillo, could you read it, please? The examples? Yes, teacher. I'm going to play handball. They are going to the concert. Uh-huh. Iban al concierto de Chayanne. Qué suerte tienen. Bien. Para hacer preguntas, ¿verdad? Para hacer preguntas. Esta pregunta que va con el verbo en ING, ¿en qué está? ¿En qué tipo de oración? Presente continuo. Presente continuo. Presente continuo, excelente. Now, Brenda Ramírez, could you read the question and the answer, please? Yes? No, no, they are just questions. Go ahead. When making kosher, where are you celebrating your graduation? What is he doing tonight? Okay. Where are you celebrating your graduation? What is he doing tonight? Bye. Entonces vamos con, thank you. Vamos con el otra forma de hacer preguntas. Este que va con going to plus infinitive. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Qué tipo de pregunta? ¿Future? Sí, future. Thank you. Future. A mí me fascinó ese niño, la cara que hace cuando le está preguntando. Now, Claudia Ramos, could you read it, please? What are you going to celebrate your graduation? What is he going to do tonight? Excellent, thank you. Now, we have in the discussion box, you have to write your plans. And remember that you may use either or, okay? And if you use going to, you are going to use this. And if you are going to use the present continuous, it's just verb to be and verb in ing, okay? Now, what are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? I'm going to go to the beach. Okay, nice. But always with your mask and with the alcohol gel, okay? Remember, we are still in pandemic. You haven't had the vaccination yet. Todavía no se han vacunado, así que hay que siempre tener precauciones. And when you come back from outside, wherever you go, take a shower as soon as you get home and clean your clothing and all everything. I clean even the glasses. yo me meto y me baño con todo y hasta este le echo jabón. Porque vaya a ser, ¿verdad? Nunca se sabe. No. Nunca se puede ser suficientemente precavido. Y es la vida de tu familia la que está en juego. Ok. Now. Stephanie, could you read the difference between present continuous and be going to? Okay, but going to and present continue are used to talk about future actions and
events that have some present reality. So, for example, if we say that something is happening or going to happen, it is usually already decided or planned. We are going to get a new window. We are getting new window. But sentence express nearly the same idea. Okay, thank you. Any thoughts about this? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Algo que no entiende? Mi teacher. Yes. Cuando se usa el presente continuo para hacer referencia a algo del futuro, es lo que yo todavía no termino de comprender, pero en el aspecto de cómo se interpretaría en el español, o cómo saber cuando el presente continuo se está usando con referencia hacia el futuro, como por ejemplo... Por ejemplo, ahí está, we are getting new windows. Estaremos comprando o obteniendo nuevas ventanas. Pero, ¿por qué se interpreta como estaremos y no como estamos? Estamos obteniendo... Porque estaremos, no sería will be o we are going to be. We are getting, estamos. Ah, es que no termino de comprender, porque al menos yo lo interpreto como we are going. ¿Sí? Una cosa es traducir y otra cosa es interpretar. Uh-huh. ¿Verdad? Lo que tú estás queriendo hacer no es una interpretación, es una traducción. Cuando tú traduces, por lo general, por eso es que las traducciones hechas mecánicamente casi siempre tienen que ser bien revisadas por alguien que sí sepa traducir, porque ellos te traducen palabra por palabra. En cambio, cuando una persona es la que hace la interpretación, entonces se interpreta, entonces se dice lo que en español, cómo lo estaríamos utilizando. O sea, cómo lo entendemos nosotros en nuestro ambiente, ¿verdad? No como se lee palabra por palabra. Entonces, por eso, yo te podría decir palabra por palabra, nosotros estamos obteniendo nuevas ventanas. Ajá. ¿Verdad? Pero, la intención del escritor no es esa, sino que obtendremos a futuro nuevas ventanas, porque no están en el almacén comprándolas, sino que están en la casa, están viendo que se necesitan nuevas ventanas y ya están planificando que las van a comprar. Teacher, I have a question. Dígame. Las dos expresiones significan entonces prácticamente lo mismo. Sí. Sí. Por eso es que se puede ocupar o una o la otra. Ok. ¿Verdad? Para hacer planes. Pero yo me inclinaría más a utilizar el be going to para hacer planes que el presente continuo. Porque a mí me gusta utilizar más el presente continuo para lo que es que se ha hecho. Que es básicamente hablar de una acción continua. O sea, que empezó en el pasado, que está sucediendo en el presente y que va para futuro. Ese es el presente continuo. Presente continuo es algo que, por ejemplo, esta clase. Esta clase empezó a las 9:00. La estamos llevando ahorita y va hasta las 10. ¿Sí? Esto es un presente continuo. Pero empezó al pasado, ¿verdad? Estamos actualmente y va a terminar a futuro. ¿Alguna otra duda? ¿No? Seguimos. Entonces, vamos a ver. Franklin, please. Okay.
difference between present continuous and be going to. Mm-hmm. But present continuous and be going to can be used to express the same idea. In some case, there is a difference of meaning. The present continuous is common with verbs of movement. Yeah? Mm-hmm. I'm just popping out to the coffee. To the cafe. Mm-hmm. Cafe in Spanish. Mm-hmm. Are you coming to the party? En ese caso, café, así se escribe. Ahí sí no me equivoqué. Porque se refiere al lugar donde venden café. Entonces, así le dicen. Y así se expresa. Porque no le dicen coffee. Ajá. En todo caso, le dicen coffee shop. Pero le agregan el shop. Si lo ponen coffee shop. Pero si coffee se va shop. A referir al establecimiento donde venden café y no quiere decir las dos palabras, entonces solo dice café. Y ya se entiende que es el lugar donde vende café. ¿Verdad? Como a los gringos les encanta agarrar de otros idiomas palabras para incorporarlo al de ellos. Por ejemplo, ellos no tienen una palabra así como nosotros para decir buen provecho. Entonces ellos ocupan el bon appétit, que es de Francia, y en todo caso dicen enjoy, pero enjoy no es buen provecho. Disfruten. Enjoy es disfrútelo. Disfruta. Ajá. Entonces, en cambio nosotros en español sí tenemos buen provecho, y los franceses dicen bon appétit. ¿Ok? Bien. Vicky, could you read it, please? Okay, teacher. The present continuous tense is mainly used to talk about personal arrangements and fixed plans. Be going to. Can Oslo be used to express the same idea? However, it puts an extra emphasis on the idea on intention. Okay. Now, repeat after me, please. Mainly use. Arrangement. However. Extra emphasis. Now, volunteer to read this, please. Me, teacher. Okay. I am going to get a new job. I intend to get a job. Mm-hmm. I am getting a new job. It's already decided. Here the focus is on the arrangement. Arrangement. Uh-huh. What are you doing this evening? A question about agreement. Arrangements. Okay. Now, teacher, what means arrangements? Arreglos. Okay. Uh-huh. Es casi similar en español. Arrangements, okay. Arreglos. Entonces es cuando usted ya quedó con alguien de que le va a conseguir el trabajo. Entonces ya el arreglo ya está. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, I'm going to get a new job es que tiene la intención de obtener un nuevo trabajo, ¿verdad? Después dice, I'm getting a new job. Fíjense que el primero está ocupando going to. En el segundo está diciendo, I'm getting a new job. Eso es como en presente continuo. Eso significa que desde el pasado
ya empezó a hablar con alguien para que le dé el trabajo, ya en, están en todo el proceso de que se lo van a dar, entonces ya lo está obteniendo, está en el proceso de obtener su nuevo trabajo. Tal vez ya están firmando este el contrato y todo eso, y ya solo falta que le digan que empieza tal día. ¿Me explico? Y con respecto al otro, es what are you doing this evening? Estoy preguntando que qué es lo que, qué planes tiene para más tarde, ¿verdad? ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Sí, teacher, el segundo no mucho me quedó claro. En el primero está ocupando como que fuera futuro, ¿verdad? I'm going to. Y en el segundo está utilizando el presente continuo. Está diciendo, I am getting a new job. Entonces ya está en las pláticas, ya tal vez están hasta firmando ya el contrato. Ya solo falta que le digan qué día empieza a trabajar. Está obteniéndolo. Ajá. O sea, ya fue al lugar, ya la entrevistaron o están entrevistándola, están a punto de firmar el contrato, etcétera, etcétera. O sea, I am getting a new job. Ya está en el proceso. Como crees que un proceso empieza en el pasado, sigue en el presente y va para futuro. Entonces, en eso está. En el proceso de obtener el nuevo trabajo. Pero no es cuestión de que ella tiene la voluntad de obtenerlo, sino que ya está trabajando en eso. ¿Viste? Yes. Ok. Bien. Entonces, estos son otros ejemplos. ¿Quién me ayuda con esto? ¿Volunteer? ¿Me? Ajá, go ahead. Are you going to do anything about the letter you received from the basic authorities? Civic. A question? Civic. Civic. Civic authorities. Okay. Mm-hmm. A question about the intentions of the listener. Mm-hmm. I'm seeing Peter tomorrow. Here the emphasis is on the arrangement that already exists. Exists. Uh-huh. I'm going to ask him to stop borrowing my car. Uh-huh. Here the emphasis is on the intentions of the speaker. Okay. But, ¿entienden la diferencia entre una y la otra? O sea, siempre se están hablando en lo mismo. En el primero están utilizando going to. En el otro están utilizando presente continuo y en el otro están ocupando going to otra vez. Pero en el primero con going to está haciendo preguntas sobre las intenciones que tiene con quien estoy hablando. Are you going to do anything about the letter you received from the civic authorities? O sea, estás pensando en hacer algo con lo que te mandaron a decir, ¿verdad? O sea, ya estás pensando en eso, estás planeando qué es lo que vas a hacer. Entonces ahí quiero saber las intenciones de con quién estoy hablando, ¿verdad? Y algo así podrían ocupar también los padres cuando llega primera vez a visitar el novio a la chica, ¿verdad? Entonces cuando quieren averiguar cuáles son sus intenciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted pretende, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quiere, ¿verdad? ¿Cuáles son sus intenciones? Entonces, los atacan así, los pobrecitos. Entonces, en el otro, I am seeing Peter tomorrow. Eso significa de que tiene la intención de ver mañana a Peter. O sea, ya hicieron tal vez hasta una cita. Ya quedaron en un arreglo de que se van a ver mañana. Y en el otro es... I'm going to ask him to stop borrowing my car. Le voy a pedir que deje de estarme pidiendo prestado mi carro. Entonces ese es énfasis en las intenciones del que está hablando. No le estoy preguntando a nadie qué es lo que va a hacer, sino que yo estoy diciendo qué es lo que yo voy a hacer. ¿Verdad? Que ya no le quiero prestar mi carro y se lo voy a decir. Se lo voy a dejar bien claro. Entonces, ¿alguna duda o consulta? ¿No?
Sigamos. No. Ah, este, todo esto que está aquí, que no lleva ya los numeritos, es cosas que yo se los he puesto por mi cuenta. O sea, no están en la plataforma. ¿Ok? Entonces esto ustedes lo pueden ver cuando yo se lo suba en el WhatsApp y lo pueden escribir en su cuaderno aparte para que lo tengan. Now. Hilda, could you read it, please? ¿No está Hilda? Vicky? Yes, teacher. Could you read it, please? Events outside people's control. We do not normally use the present continuous to talk about events that are outside people's control. Uh-huh. O sea, cuando las cosas están fuera del control de uno, no se utiliza normalmente el presente continuo, ¿verdad? Porque, o sea, son cosas que van a suceder, pero no tenemos el control sobre ellas. Entonces, no se utiliza el presente continuo para eso. Ajá. Rafael, could you read it, please? Okay, teacher. It is going to snow before long. Not it is snowing before long. Mm-hmm. Look at the sky. It is going to rain. Rice are going to fall. Uh-huh. It is going to snow before long. O sea, no va a pasar mucho tiempo antes de que empiece a nevar. Look at the sky. It is going to rain. Mira el cielo. Va a llover. Prices are going to fall. O sea, los precios van a caer. O sea, son cosas que no están en el control de uno, ¿verdad? Son cosas que van a suceder, queramos o no queramos. Teacher. Sí, bueno. Con respecto a lo que estábamos viendo, bueno, la anterior presentación. Veo que ahí dice, look at the sky, it is going to rain. Esa es como predicción, ¿verdad? Ajá. Ah, sí. Bueno, no había entendido bien. Pensé que no íbamos a ocupar el going to en predicciones. Se pueden usar, pero ¿cómo se llama? No deberían de usarse. Porque no estás seguro, como está fuera de tu control, no estás seguro si va a suceder o no va a suceder. Porque vaya, ¿qué es lo que le pasa a mucha gente de los meteorólogos? Que ellos dicen, va a llover y no llueve. O dicen, no va a llover y llueve. ¿Sí? Entonces lo mismo en inglés. O sea, como es algo que está fuera del control, no debería de usarse. Se puede usar porque el ¿cómo se llama? Ahí está el presente continuo y el going to, y se puede usar. Pero como es algo que está fuera de tu control, no se sugiere usarlo. Porque no estás seguro de que va a suceder o no. Lo que le sucede, como te digo, a los meteorólogos. Que ellos dicen que va a suceder una cosa y no sucede. Entonces quedan mal. Vale. Y esa es su teacher y mi mamá. Pero yo lo que quería enseñarles era la lluvia ahí al final. Eso está en el canal de Panamá. Ahí estábamos en el biomuseo. Pero miren este, ahí está cayendo un tormentón que ni se mira la nariz uno. Pero no está cayendo donde estamos nosotras. Donde estamos nosotros está seco. Pero miren allá atrás. Bien interesante como llueve. Bien, differences. The sentences, it is raining and prices are falling, have altogether different meanings. But en este caso, aquí este es presente continuo. It is raining. Una cosa, it is going to rain,
y la otra, it is raining. Tienen dos significados diferentes. It is raining es que ya está lloviendo. It is going to rain, va a llover, pero como es algo que está fuera de mi control, por ejemplo, si yo le hubiera dicho a mi mamá, mamá, va a llover, ¿verdad? Que por cierto, ahí andábamos, ella andaba su chumpa porque yo le dije, mira, va a llover, pero estaba lloviendo, pero no estaba lloviendo donde nosotros estábamos, sino que estaba lloviendo allá en el canal. Interesante, ¿no? Entonces, we are used to talk about actions or situations that are in progress at the moment. Be going to is only used to talk about future events. O sea, el presente continuo se utiliza para hablar de acciones que están en progreso en el momento en que estamos hablando. Y el be going to es para futuro. Vale, y vamos con el check knowledge. ¿Ya lo hicieron? Ya hicieron yo creo que la mayoría ya hicieron hasta el examen, ¿verdad? Hubo gente que me estuvo diciendo que ya estaba en el examen. ¿Cómo le fue en el examen? Teacher. Dígame. A mí me costó un poco la parte 2 del examen. ¿Pero al fin lo hizo? Sí, sí, sí. Ok. Eso es lo importante, que al fin lo hizo. Entonces, ¿y cómo les fue con el 5.4? ¿Lo revisamos ahorita? Ábranlo ahí en sus plataformas, por favor. Yo tuve problemas con el 5.11, por lo mismo, por lo que le comenté del teléfono. Y, bueno. Ah, el 5.11, ok. Pero ese lo vamos a ver mañana. Ok, teacher. Mañana vamos a ver hasta el 5.11, el último de aquí. Y el miércoles vamos a verificar que hayan terminado su examen. Porque el miércoles creo que es último día para que hagan el examen. Entonces ese día lo vamos a estar verificando, que lo hayan hecho bien. Y el jueves vamos con las canciones. Espero que ya, ahí veo que en el WhatsApp ya me mandaron uno. Me mandó Franklin la canción. Solo que él lo mandó en karaoke. Entonces, espero que se sepa él bien la canción porque no vamos a saber cómo va. Porque sí, si teacher, fuera, no es muy complicada. Porque yo pongo la canción, pero que por lo menos se escuche en el fondo lo que está cantando la gente para que la vayamos agarrando, ¿verdad? Y que vaya con la letra para ir como siguiendo. Okay. Pero bueno, vamos con esta. Dice, complete the invitations with the present continuous. Use as future. Use the pronoun and the verb in brackets. Vale. Entonces ahí dice, lo que estaba en brackets era you y do. Y empezaba con what. Entonces íbamos a poner, como era el futuro. What are you doing? What are you doing tonight? Would you what like you to what? Ok. Repeat after me. What are you doing tonight? What are you doing tonight? Would you like to go out? Vale, vamos con el otro. En el otro era yes, no question. Are you doing anything on Friday night? Are you doing anything on Friday night? Do you want to see a movie? Do you want to see a movie? We are having friends over for a barbecue on Sunday. Would you and your parents like to come? Would your parents like to come? Okay. Are you staying in town next weekend? Are you staying in town next weekend? Do you want to go for a hike? Do you want to go for a hike?
El hike es una caminata. Yeah. Okay. I am going to be here on Saturday. I am going to be here on Saturday. But not Sunday. But not Sunday. Let's try and go on Saturday. Let's try and go on Saturday. Excellent. Well, my father is going to visit. My father is going to visit. My brother at college. My brother at college. But my mother and I. But my mother and I are going to be home. Are going to be home. Sorry, I can't. I am going to work. Overtime tonight. How about tomorrow night? Can we go to a late show? Can we go to a late show? I am going to stay at the office. I am going to stay at the office. Till seven. Okay. What is till? Perdón? What is till? ¿Qué es? Till. What is till? Ah, till. Till is until. Ah. Till, yeah. Hasta. Uh-huh. Ajá, pero ahí es slang English. Bueno, corazones preciosos, nos estamos viendo mañana. See you tomorrow, teacher. See you later tomorrow. Bye-bye.